Buenas tardes. Mi nombre es Francisco José García Tartera. Soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a iniciar mi comunicación que se titula Competencia Digital en las Aulas Universitarias de Magisterio. Esto es una presentación para el primer Congreso Virtual Internacional y tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre recursos educativos innovadores. Bien, iniciando la comunicación, sobre el tema de la competencia digital, en la actualidad nos encontramos con una serie de inquietudes que quedan patentes, pues, por ejemplo, con proyectos como este que les muestro en esta diapositiva, que es un Erasmus Plus K2 de asociaciones, en el que participan 6 universidades europeas, y cuyo objetivo pues es hablar sobre las barreras que encuentran los profesores universitarios a la hora de utilizar pues la tecnología y las herramientas que tenemos masivamente ya en internet y a nuestra disposición y que sin embargo no estamos haciendo un uso suficiente de ello. Este proyecto ADULET se llama en realidad Advanced Use of Learning Technologies in Higher Education. Habla sobre todo de las TEL Tools, que serían estas herramientas avanzadas que potencian el aprendizaje. Esto está ya demostrado científicamente que todo este tipo de herramientas pues potencian realmente lo que es el aprendizaje, lo convierten en significativo en gran cantidad y en mucho menos tiempo. De ahí que se hable de la expresión de que potencian el aprendizaje. Bien, ADULET es un proyecto que tiene varias fases, está en activo, finalizará en 2019 y estamos haciendo una serie de investigaciones con el objetivo de crear comunidades de aprendizaje en las que se creen metodologías y se creen pues manuales y guías de uso de estas herramientas que vamos a seleccionar para que realmente el profesorado se sienta cómodo con ellas y las use sin ningún temor. Bien, la investigación que les presento pues habla sobre la competencia digital, entonces partiendo de definiciones que podemos encontrar en el INTEF, el organismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se dedica a la investigación educativa, y vemos que la competencia pues la cifra en 5 pilares y da una serie de referencias. Otros organismos, incluso de más identidad, como puede ser la UNESCO, pues vemos que también dan de forma exhaustiva toda una serie de pronunciamientos de lo que debe ser la competencia digital de un docente en el siglo XXI. Desglosando esto que nos dice la UNESCO, pues podemos ver en nociones básicas de tecnología todas las ramas que penden de las 4 principales, que serían política, plan de estudios y evaluación, pedagogía, organización y administración y formación profesional del docente. Tanto en esta como en la siguiente, donde estamos hablando de profundización de conocimientos, vemos toda la profusión de ramas, de forma que la clasificación que hace la UNESCO es realmente detallada. En creación de conocimientos pues estamos viendo lo mismo, o sea que lo que competencia digital tiene mucho mucha profundidad, mucha carga de profundidad según como lo miremos. Por otro lado, pues vemos que en el cono del conocimiento que publicó Edgar Dale debido a la investigación que realizó en 1932, pues se distingue entre aprendices pasivos y activos. Nos quedamos con los activos y especialmente con estos que figuran aquí en la base, que nos está indicando que aquellos usuarios que aprenden practicando, es decir, teniendo en cuenta lo que se dice y lo que se hace, que aprenden haciendo, que aprenden enseñando a otro, pues el 90% de lo que están haciendo se les queda como aprendizaje significativo. Por lo tanto, bien, pues el hecho de utilizar las herramientas avanzadas, las TEL Tools que decíamos hace un momento,
pues significa que nos vamos a situar en la base del cono o pirámide que llaman también algunos, ¿no? Es decir, que ya en esta investigación ya de alguna forma nos estaban marcando el camino de que la utilización de las herramientas avanzadas tecnológicas, pues que es el camino para potenciar el aprendizaje. Bien, tenemos otras muchas definiciones que podemos encontrar pues tanto en la ley de educación anterior a la LOMCE como en la OCDE, definiciones que van perfilando lo que es la competencia digital. El MECCD también pues nos da una definición que consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, etcétera, etcétera, pero no hay nadie que concrete realmente qué es lo que debe tener a fecha de hoy. De manera que los objetivos que nos marcamos en la investigación pues hacen que, por un lado, determinemos los elementos que componen la competencia digital desde el punto de vista de estudiantes y de docentes. Al mismo tiempo, vamos a ver si el manejo de Internet y de sus aplicaciones pues tienen una relación directa con la adquisición de la competencia digital, es decir, estas TEL Tools que venimos comentando desde el principio. Como objetivos específicos, pues vamos a ver qué es lo que opinan profesores y estudiantes con algunas cuestiones que plantearemos en el instrumento, que serán de forma cualitativa para conocer realmente lo que opinan. Pero bueno, realmente queremos saber qué herramientas utilizan, cómo las utilizan, cuáles son las que les resultan más prácticas y también pues una serie de preguntas que nos pueden abrir paso a otras investigaciones en el futuro, como si el sexo, la edad, la experiencia o el rol tienen pues algo que ver con la competencia digital. La metodología que hemos utilizado en la investigación pues ha sido la de elegir preferentemente sujetos participantes en la investigación que tuvieran una relación directa con el profesor, en este caso yo mismo, bien sea pues porque eran alumnos directos de las asignaturas que imparto o bien pues porque a través del practicum o trabajos de fin de grado o de fin de máster pues también se mostraba esta relación. La muestra, tal como nos dice Augusto Bernal, no es necesario que sea de gran cantidad. Lo que es realmente importante es que sea una muestra auténticamente representativa de los usuarios que estamos investigando, valga para el caso. De manera que nos ponemos a estudiar de forma práctica cuáles son las características y entonces decidimos que, como el alumno de la UCM tiene una cuenta con dominio UCM, que en realidad es de Google, y todos entonces pues disponen del correspondiente Drive con el Google Docs y con todas las herramientas de la plataforma de Google, que es realmente potente, pues decidimos utilizar los formularios de Google para realizar el instrumento que nos permita hacer un cuestionario que se distribuya online para que de esta forma los alumnos se sientan libres de responder lo que crean conveniente, debido a que el anonimato pues les protege en parte de cualquier interés fuera del investigador que pudiera darse. Bien, en el instrumento hemos utilizado las preguntas que se han formulado basándonos en las opciones que nos da Google, y sobre todo pues se han planteado preguntas o bien que se resolvían seleccionando de un menú desplegable, como es el caso de este primer grupo, o bien en base a escala de Likert, de manera que el usuario pues tenía una gran gama de opciones de respuesta, todo lo que era la escala, y de esta manera hemos pretendido contentar a todo el mundo. Aquí vemos pues un ejemplo de lo que nos proporciona el instrumento. Por un lado, pues la pregunta, en este caso pues la de los tres perfiles básicos que establece Microsoft, y determinando lo que sería cada perfil, el usuario selecciona en cuál cree que está englobado. El instrumento nos va a mostrar unos gráficos directamente al final, muy ilustrativos, como tenemos en esta figura, y una hoja de cálculo en la que estarán almacenadas todas las respuestas.
Los resultados de la investigación han sido pues una tabla en la hoja de cálculo en la que hemos agrupado las respuestas y las hemos convertido a variables dicotómicas para poderlas trabajar de forma más exhaustiva. Las respuestas las hemos agrupado en un grupo de datos demográficos, otro grupo de disponibilidad y uso de las TIC y otro de perfil y conocimientos de TIC. Los resultados podemos ver que en modo gráfico pues quedan muy ilustrativos. Así pues entre 19 y 30 años han respondido 215 personas, pero también de más de 60 años 4. O sea que realmente, como decíamos, el grupo está muy representado porque han tenido cabida todos los habidos y por haber. En la pregunta 4, pues es simplemente anecdótica, curiosa, nos abre las puertas a más investigaciones. Vemos que hay dos grupos, una mayoría de alumnos que proceden de centros públicos y otra, podríamos decir, mayoría no tan abultada, que proceden de centros privados. Sin embargo, de concertados proceden solamente 11. Bien, en las conclusiones de la investigación, pues vemos que la competencia digital, pues por un lado va a tener pues una base en que los alumnos creen que debe haber un perfil avanzado de estos tres que comentábamos y que debe tener un conocimiento amplio de las herramientas 2.0. Más concretamente, en las preferencias vemos que los alumnos han destacado como de sus preferencias YouTube, presentaciones, Google Docs, Dropbox, Mind 42, esto representaría el apartado de mapas mentales, y luego pues ya toda una serie de herramientas menos usadas como son las wikis, la pizarra digital interactiva, etcétera. Finalmente, las conclusiones a las que hemos llegado teniendo en cuenta todos los datos es que la competencia digital está a fecha de hoy soportada en cuatro pilares en un perfil avanzado que estaría compuesto de todos estos elementos según dispone Microsoft. Estaría compuesto de un pilar basado en las comunicaciones, correo electrónico, uso del móvil e internet, e-commerce, redes sociales. Otro perfil, otro pilar básico que serían las herramientas 2.0, tales como las que hemos visto anteriormente en la diapositiva anterior, y otro pilar que estaría basado en la actualización, que tendría a su vez una gran parte basada en la autoformación, en el e-learning y en cursos de todo tipo. Las referencias en las que se ha basado gran parte de la investigación, o por lo menos en el resumen que les mostramos en esta comunicación, pues serían estas que se puede apreciar en la diapositiva. Y nada más para la comunicación. Muchas gracias por su atención.